córner. Por la forma en la que cayó Martínez, yo me lo quedé mirando enseguida a De Armas, que el juez marcó el tiro de esquina. Va a ir Cerrito en la cancha de arriba. Señoras y señores, esto no está cerrado, ni mucho menos, porque es un grito de diferencia aquí en el Palermo. El centro que viene, va buscando Velázquez. ¡Gol! ¡Gol! De Cerrito Velázquez. Se lo canté un segundo antes. Esto no está cerrado, ni mucho menos. Fue a buscar la pelota Velázquez, ganó el número 12 y en las alturas otra vez igualados, otra vez empatados. Cerrito 2, Montevideo City Torque 2. Mirá el comentario. Sí, marca en zona. La pelota quieta Torque lo ha hecho a lo largo de toda la noche. En este caso, el centro de afuera hacia adentro para el jugador que viene de frente. Y Velázquez cabecea notablemente. Llega a tocar la pelota Guruciaga, pero baja en el momento justo. Acá se va a dar mejor. El manotazo del arquero, incluso pega en el palo y se mete. Empata el partido Cerrito, un partido que estaba complicadísimo para el equipo de Quintela. Primer gol para Velázquez en el torneo. Sexto gol en el apertura para Cerrito. Décimo quinto gol que recibe Torque en el apertura. Bueno, ¿cómo se pone el final del partido? Quedan 4.5 más. Mejor dicho, con la adición que hace un instante les contaba Nadia Fumeiro. Mirá si lo gana Cerrito ahora. La velocidad es de...